Hola. Eso le da risa, yo. Good night. Good night. Good night. No. En la mañanita. Dice el niño Mariano que estas rodilleras las tiene que quitar para dormir. Papá, denme. ¿Ah? Hello, hello, good evening. Hi, how are you? Can you hear me? Hello. Good evening. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Today is Friday for us, right? Good evening. Good evening. Ahora es nuestro viernes, right? Mañana no tenemos clase. Así es que today is a Friday. Yay! Okay. So, but we have to study. We have to do homeworks. And we have to work in the platform. Okay. El que no ha trabajado en la plataforma no va a tener descanso en el fin de semana. El que sí ha trabajado puede descansar. Ok, habemos 17, voy a esperar unos minutitos más que ingresen los que faltan. Aprovecho para recordarles que ya se les envió a su correo el documento, es una paginita que hace constar que usted tiene acceso a su manual. Entonces, esa página usted la tiene que imprimir. La tiene que llenar ahí con su nombre, número de DUI, firma.
y la tiene que reenviar. Nos estaban enviando hoy por la tarde mensajes de que hay bastantes que no la han enviado. Así es que esa es parte de la responsabilidad de ustedes para poder enviar ese documento. Es bien importante. Dígame. Yo el martes la envié, nomás me la enviaron. Excelente. Si usted ya lo mandó, esto no es para usted. Ok, gracias María. Sí debe de ser. Si usted no la ha enviado, hágalo mañana, por favor, para que la otra semana no vayan a estar ahí diciéndome, mire fulanito, ¿verdad? Sí, ya con nombre. Si es que trate usted de enviarlo si no lo ha hecho. Kimberly, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, como acaba de mencionar de que teníamos que mandarla al correo, yo la mandé por WhatsApp porque por ahí mismo me dijeron que la podía mandar. No sé si es necesario mandarla por correo también. ¿Y le confirmaron de recibido? Sí, sí. Ok. Normalmente ellos lo hacen por correo. Siempre nos dicen que hay que mandar por correo. Pero usted si quiere ahí lo que puede hacer es double check con ellos. Miren, ya está recibido, no debo, para asegurarse. Porque a veces hasta por eso, ¿verdad? Pueden perder la oportunidad de poder estar acá, ¿verdad? Por falta de seguimiento a sus documentos. Todos estamos en el grupo de WhatsApp. Patricia González, ¿usted no está en el grupo del WhatsApp? No, es que me mandaron un link, pero yo no sé qué pasó, que no me pude, no lo pude abrir. Ah, ok, ok. Si gusta, bueno, pero no tiene mi número. Para mandarle el enlace, yo tengo el enlace del grupo, bueno, sí, yo tengo la invitación del grupo para poder mandárselo y que se pueda unir. Si quiere, anote mi número, Patricia, para que me escriba un WhatsApp y yo se lo mando. Porque okay. El mío es, aquí se lo voy a dejar en el chat. Ok, alguien creo que me habló, dígame. Fíjese que yo por WhatsApp le envié y ahí me dijeron que estaba bien así. Ok, ok, está bien. Si le han confirmado, está bien. El detalle es para el que no lo ha enviado. Ahí se lo dejé, Patricia. Ahí me escribe más tardecito y yo le voy a mandar el enlace para que se una al grupo del WhatsApp. Ok. So. Perdón. Ya, María de los Ángeles. Perdón. Sí, yo es primera vez que estoy en esta clase porque el día que me mandaron el link, me mandaron el de otro grupo. Entonces, ahora me mandaron una notificación que porque yo no me había conectado a las clases. Supuestamente a sus clases, ¿verdad? Porque había estado en otra clase con otra maestra. Entonces yo les expliqué que sí, hasta les mandé unas capturas para comprobar que sí había estado en clase. Entonces fue que me enviaron el link erróneamente y hasta ahora me mandaron el suyo para poderme integrar en este grupo. Ok, ok, María. Entonces, tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Bye. Suyo. Entonces, agarren mi número. Todos los que no están en el grupo de WhatsApp, ahí les he puesto en el chat mi número. Escríbame usted a mí, dígame, soy fulanito del grupo de las 8 a las 9. Y yo les voy a reenviar el enlace para que se unan al grupo correcto, para los que no están en el grupo de WhatsApp. Aquí me están escribiendo otros que tampoco están. Escríbanme un mensajito a mí a ese número que les he puesto y yo los voy a les voy a enviar el enlace. Ok. So right now we are 23. So let's pass the attendance. Ok. Vamos a empezar con la asistencia. Ok. Today is Thursday, right? Hoy es nuestro viernes, pero es
jueves, pero para nosotros viene siendo nuestro viernesitos. Ok, so veamos quiénes están acá. Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Yes, thank you, Delbert. Franklin Osmel. No, Franklin. Kimberly Elizabeth. Ahí está Kimberly. Cristian Marisela. Leslie Marcela. Present teacher. Thank you. Lourdes Michelle. Lourdes, ¿no? Lourdes creo que me escribió que estaría un poco tarde. Ludivina Mendoza. Present. Thank you. Luis de Jesús Colocho. Present, teacher. Yes. Thank you, Luis. María de Los Ángeles. Eso, quiero ver. Sí, María. Present. De Los Ángeles. Usted es la que me comenta, ¿verdad? Sí. Bueno, ya vamos a ver ahí cómo podemos resolver su caso. Luis Fernando. Luis Fernando. No. María Verónica. María. Present. Thank you. Marina Celeste. Marina Celeste. No. Marlene Dinora. Marlene Dinora. Present. Okay, thank you, Marlene. And then we have Marta Stephanie. Marta. No. Then we have Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel. Mónica Esther. Present. Thank you, Mónica. Bernie Norman. Present. Thank you. Patricia Elizabeth. Present. Thank you. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebecca Sarai. Present. Thank you. Roberto Amilcar. Present. Thank you, Robert. Rodrigo Vidal. Present. Thank you. Rosa Lidia. Rosa Lidia. No. Samuel Alejandro. Present. Thank you, Samuel. Sandra Lisette. Sandra. No. Sonia Arely. Present. Thank you, Sonia. Valeria Esther. Por ahí la Villa Valeria. Present. Yancy Yvette. Jancy? Present. Thank you. Present, miss. Okay, perfect. So, I will pass the attendance one more time at the end, okay? Vamos a revisar nuevamente. So, thank you for the cameras. Norman, yes, we can hear you, Norman. Let's see. Thank you for your cameras. And los que no han puesto la cámara, please activate your cameras. Remember that we need to have with camera on. Rodrigo, Samuel, Luis, Delbert. Buenas noches, teacher. Cristia. No, entré un poquito. Entré a las 8:07, por eso creo que no me tomó la asistencia, perdón. Creo que sí le puse, Cristian, no se preocupe, igual vamos a ver al final, ok, pero you are there, thank you, nice, so thank you for the ones that are with the camera, remember that we need to
have the camera the whole class. Okay, no se me pongan ahí la picture que tienen ahí en, el, en la aplicación. Tiene que haber siempre cámara. Okay, so let me share the screen. We are going to continue. Okay, today I will share the presentation with you. Okay, ahora por ahí como a las 10:30 se los envío después que termine la otra clase para que puedan tener ustedes acceso a esta presentación. Let me share this screen a little bigger. So one more time. Okay, let me see, we need to be on mute. Okay, I'm sorry. So remember that we are learning about this simple present, right? The simple present is something that we use every day, okay? Everyday activities, everyday routines. So we are going to use the simple present, okay? We did a recap about the verb to be, okay? We did a recap about the verb to be, but right now we are learning about simple present, okay? We mentioned that we have two auxiliaries, okay? Let's see, Patricia, Veronica, do you remember the auxiliaries that we use in present simple? No le entendí, perdón. Ok, hemos mencionado que usamos dos auxiliares en el presente simple. ¿Cuáles son esos auxiliares? El do y el does. Perfect, thank you. Ok, do and does. Ok, excellent. Esos son los auxiliares que vamos a usar cuando hacemos una pregunta o cuando vamos a decir una oración en negativo. Yo digo, yo como frijoles todos los días. I eat beans every day. Pero yo digo, yo no como frijoles todos los días. I don't eat beans every day. Ahora yo quiero preguntar, do I eat beans every day? Y ahí tengo la pregunta. Esa es la estructura que ayer estuvimos practicando, right? So, also, we mentioned the rules. Did you remember the rule for the verbs? Okay, dijimos que en el presente simple, algunos verbos va a cambiar para la tercera persona. Y mencionamos que no es que a toda la gente, yo le voy a todos los verbos, yo le voy a poner una S. No, dijimos que hay una regla, ¿ok? Y dijimos que a la gran mayoría, most of the birds, yes, we are a nest. A la gran mayoría, right? We are a nest. But if we have a bird that ends in a consonant plus a Y, ¿ok? Una consonante y la letra Y. So we change the Y and we are going to add IES, ok, al verbo le voy a agregar IES, ok, para la tercera persona que es un he, un she, un it, puede ser Juan, Chepe, Pablo, Juanita, Marillita, todas las terceras personas, mi papá, mi hermano, mi mamá, lo que sea, right, pero me estoy hablando de un él o un ella, ok. And also we mentioned that if a verb ends in letter O, CH, C, SH, X, and SS, so we are going to add EST in the verbs, okay? So this is a recap. This is just a quick review about what we mentioned yesterday, okay? Let's see. We have a small conversation right here between Jack and Amy, okay? I will read it just one time and then some of you are going to practice this short conversation. It says, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at
this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, so this is a small conversation between these two friends. Probably, yes, they are friends. And I don't know if we have new words, okay, o alguna palabra que tengamos duda de su pronunciación o the meaning. What is the meaning of? No, toda la conversación está clara, no hay ninguna palabra que usted no la sepa o que usted no esté seguro. Okay. It's clear. Okay, perfect. Thank you. Nice. Nice. So, let's see. Let's practice, okay? Let's see, Jancy Yvette. You will be Jack and Crisia Rodriguez. You will be Amy, okay? So, go ahead, Jancy Yvette. Let's go. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, perfect. Thank you. Nice. I like the pronunciation. Nice. Perfect. So Leslie, you will be Jack. Okay. And let's see. Kimberly, you will be Amy. Go ahead, Leslie. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Perfect. Nice. Thank you. Let's see. Ludivina. Okay, Ludivina, you are Jack. Monica is there. You will be Amy. Okay, so Ludivina, go ahead. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's... No. Sorry, Ludivina, you are just Jack, okay? Esa ya es la parte de Amy, okay? Go ahead, Monica. Okay, but let's go in the afternoon. You sleep late on weekend. Continue, Ludivina. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, perfect. Afternoon, okay, this is for everyone. In the afternoon, okay, afternoon. What time do you get up? Up. Okay, it says right here, early. That's early. Okay, that's early. Okay, and restaurant. Okay, restaurant. Nice. Let's see, Bernie, you are Jack, and Robert Amilcar, you are Amy. Okay, so go ahead, Bernie. Hello, Bernie. Creo que no se le escucha bien. Okay, go ahead, Robert. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends.
What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's me. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast 10? Sure, I have breakfast 10. 10, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. All day, okay. Nice, thank you, nice. They serve, okay. They serve breakfast all day. Okay, all day. So, because of the time, we have to continue. Okay, so let's continue with the different activity. And this is something that I don't know if you can take a picture and send it to the group, because we are going to do the breakup rooms. Okay, so, y después creo que no les aparece en la pantalla esto. So, present simple, okay? We are going to complete the sentences using the following verbs, okay? Acá están los verbos, mire. Cost, connect, drink, leave, open, speak, and take. Okay, we have 7 sentences and we have to use the correct verb. That would be one activity. And I don't know, si alguien le tomó por favor una captura y que la manden al grupo para que todos la puedan ver, porque al momento de hacer los rooms, como que se distorsiona, right? Se pierde. Miss, just a question, one question. Place every 4 years, what's that mean? Place every 4 years? ¿A dónde en el ejercicio anterior? Number six. The Olympic Games. Place every 4 years. Son cada cuatro años. The Olympic Games. Place quiere decir toman lugar, sí. Es decir, se llevan a cabo cada 4 años. Okay, thank you for the pictures. Okay, okay. Also, we need to do this. Okay, vamos a hacer este también. Les voy a dar unos 7-8 minutos para completarlo. Okay, exercise 2, put the verbs into the correct form. Okay, so aquí mire, hay que fijarse si está en negativo o si es pregunta. Aquí vamos a usar el auxiliar do or does or doesn't or don't, dependiendo de la pregunta o la oración, si es positiva o negativa. Cuando vean el not, means que es una oración negativa. Okay, and exercise 3 says, form positive and negative statements or questions. Esta quizás la vamos a dejar para que la trabajemos en, de tarea. Okay, aquí usted tiene que hacer. Si esta está en positive, aquí le dice que la necesita aquí, negative. This one, it's a positive, you need a question. This one is negative, you need a positive. And this one, it's positive and you need a negative, okay? So, tal vez no note el tiempo para llegar hasta aquí, pero si no sé si le tomaron la imagen ahí para que tengan el exercise 1 and 2, okay? So, one more time, I'm going to create the rooms, okay? Probablemente van a ser grupos de 6, 7, but please participate, okay? No se quede usted ahí calladito o que nadie dice nada, que nadie habla. Usted diga, bueno, compañeros, empecemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Cómo es? ¿Cuál es la correcta? Debemos de involucrarnos. Ahí los voy a estar visitando a cada uno. Bueno, si me da el tiempo, a cada uno de los equipos para que puedan... quiero ver, solo vamos a hacer 5 equipos, ok? So, automatically will be assigned. Esto la chulo hace random, no lo selecciono yo, es random, means random, aleatoriamente. O sea, aquí va con quien le toque. Ok, so let's create the rooms and let's do at least exercise 1 and 2 right now, ok? The rooms are open right now.
tercera persona. Tercera persona, y la otra, thou after coffee. You can drink. Sería este. Sí. Ajá, porque dice yo no, o sea, yo no tomo frecuentemente café. Algo así dice, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Ay. No pueden compartir la imagen, yo no la veo. Yo no puedo ver la imagen tampoco. El grupo de WhatsApp se las pasé. Ajá, en el WhatsApp está. Abran WhatsApp web en la computadora, no sé si están en la computadora. ¿Ya vieron el WhatsApp? Ahí están las imágenes. Vaya. Ah, entonces... Disculpen, pero no lo veo. Pero bueno, En WhatsApp, en la WhatsApp, aplicación no está en el grupo de WhatsApp. Quizás no. Si no está, Luis Enrique, si no está en el grupo del WhatsApp, mándeme un mensajito, yo lo voy a agregar. O les voy a enviar el link de invitación para que puedan estar ahí en el WhatsApp. Ahí me escribe, bueno, ahí en el chat les dejo el número mío. Y disculpe, teacher. Dígame. Yo ingresé a las 8, antes de las 8 a la clase, pero solo estaban conectadas 3 personas. De ahí todos se salieron y se me quedé solo. Y pude ingresar ahora porque le escribí a la persona que me está de inglés corporativo y me envió un nuevo link. No sé si habrá pasado algo. Voy a verificar la asistencia, no se preocupe, pero sí. Pasé la asistencia y no ha cambiado el link, es el mismo, pero no se preocupe, sí. Yo voy a revisar. Solo le comentaba, habíamos 3 conectados, no sé si le hacen falta esos 3. Tengo un grupo mini reducido ahorita. Bien, voy a revisar la asistencia, no se preocupe, ok, acá lo estoy verificando y ya le puse ahí asistencia. Ahorita continuemos por cuestión del tiempo con esta actividad y gracias. El link no ha cambiado, ¿ok? No se preocupe. Gracias. Bueno, terminemos el ejercicio entonces. Vaya, íbamos en la segunda que decía, I don't often, era drinks con S. No, no, sin S. Si lleva I don't, no lleva S el verbo. Bye. I don't drink, así, solo terminando en la letra K, sin la S. Drink sería. Drink, sí. ¿Y cómo dice el otro? ¿Cómo dice el otro? Que yo no el puedo otro ver. Dice, the swimming pool, espacio, at 30, ah, no, 7, 30, no sé los números. Okay, Luis de Jesús, the number 7, the Panama Canal, Panama Canal. Okay, connect the Atlantic and the Pacific Ocean. And the other picture. Okay. Norman, I can hear you. I can hear you. Oh. It's not clear, okay? No me oigo muy bien. No. Yes. Con S, ¿verdad? Sí. Es que ahí no sé qué es el YouTube. Porque el canal de Panamá. Connect. El número 7 sería Connect, ¿verdad? Connect. Sí.
Vaya, pero quiero ver qué da. I don't often drink. Ya nos movieron. Have just one more minute, okay? I'm just visiting. All right. Thank you. Okay. All right, the 7. What we say? What does this word mean? Porque es una cosa, ¿verdad? It's a thing. ¿Y creería que es das? Das. Cuatro cows. Cinco takes. Seis sería leaves y siete connects. Y ahí sería connects. No, Okay. Entonces, leave pero sin S. El último es con metro. Sí, sin S. Para mí es sin S. Es con S. Es con S porque es de eso. Es en la tercera persona, en el tercero. Es cosa. Ok. Bueno, a mí es con S, el 6. Ok. Pasamos al siguiente. ¿Lo puede poner, María Verónica, por favor? ¿Ahí, ese? ¿Lo pueden ver? Es que es el mismo, está poniendo ahorita el mismo. Sí, el mismo. Sería este, el 2, pero no lo muestra. Ahorita se está ahí, no, no le sale. No. Permítame. Y aquí. No. Ya veo. Veo, me. Tampoco. No. Es que cuando me salgo ya no me deja pasar. Permítanme, quiero ver si ahorita sí. Welcome back. Right now we are in the main room, okay? So I know that probably the time was not enough, but we have to continue, okay? So we will see. Nice, okay? Ahora ingresé a la mayoría de grupos y sí, ahí estaban todos ahí atentos, participando. Y uno le decía, no, es que lleva ese. No, que no lleva ese, right? But that's the idea. That's the idea that you need to share your ideas with your team, okay? Probably you didn't finish, okay? Hubo un grupo por ahí que creo que la segunda parte no la logró completar.
but no se preocupen, aquí lo vamos a hacer entre todos, ok? So let me share the screen one more time. And we will see it together, okay? So let me see right here. Make it bigger. Okay, so let's see. Marlene Gonzalez, number one, that's the example. Just read number one, please. Que facilito le tocó. Number one. Tania speaks Herman very well. Okay, perfect. Tania speaks German very well. Nice. Okay, perfect. Bernie, you have a question or you would like to participate with number two? Go ahead. Bernie? I guess that you have problems with your audio, Bernie. No se le escucha. I don't have time to drink. Mm-hmm. Yeah, sorry, Bernie, no se le escucha. I don't know what happened with your headsets. I don't know. Try to disconnect it and see if you can use a different one porque no se le escucha nada. Okay, sorry. So let's see, Maria de Los Angeles. Welcome to the group, Maria. Okay, so number two. Okay. I don't often drink coffee. Perfect. I don't often drink. El verbo no le va a agregar nada porque tenemos el auxiliar, right? I don't often drink coffee. Okay. Let's see. Maria Veronica, number three. I don't often drink coffee. Listen, Paul. Open. Swimming pool. Open at 7:30. Every morning. Okay, the swimming pool. Okay, so this one is with an S or without a nest? ¿Cómo lo pusieron? ¿Con S o sin S? Sin S. I think it's with con S. Con S. Open. Because it's a thing. It's a thing, okay? That would be like it, right? Como una cosa, un objeto, okay? Un animal. So in this case, the swimming pool opens at 7:30 every morning, okay? Nice. Let's see, the next one will be for Delbert. I'll see this, number four. Number four, bad driving. Yeah. Paul. No, cause. Cause. Accident. Perfect, okay. Bad driving causes many accidents, okay? That will be... with esto, okay, third person, many accidents, okay, conducir mal causa muchos accidentes, that would be the one in Spanish, okay. Patricia González, number five. My parents live in a very small flat. Perfect, my parents live, okay, without S, solo el verbo, my parents live in a small flat. ¿Qué es un flat? It's an apartment, but in British language. Perfect, okay. Este es un apartamento, okay. Apartamento, flat, okay. Si yo le digo, I am small in a small flat, okay. Le estoy diciendo que vivo en un apartamento pequeño, flat, okay, flat. Nice. Valeria, number six. The Olympic game is being played every 4 years.
Okay, thank you. So which one is the bird that you mentioned, Valeria? Let's see, Marta, Stephanie. Thank you, Valeria. Let's see, Marta. ¿Qué tiene usted en number six? Sería... Number six. The Olympic Games causes place every 4 years. Let's see. But causes ya lo usamos. En la número cuatro. Takes. Okay, perfect. Okay. Takes, right? The Olympic Games takes place every 4 years. In Spanish, los Juegos Olímpicos se llevan a cabo cada 4 años. Okay? So, nice. Perfect. Sería takes con este, ¿verdad? Exactly, yes. Sonia Gamboa, the last one. Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean. Thank you. Nice. Okay. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Okay. Oceans. Okay. Nice. Let's continue. Okay. El tiempo nos está. Quisiera que nos durara por lo menos unas 2 horas esta clase, ¿ok? So, let's see. Exercise two. Number one is the example. Patricia Verónica, read the number one is the example. Go ahead, Patricia Verónica. Julie doesn't drink. Continue. Very often. Perfect. Okay. Julie doesn't drink tea very often. Esta palabra la pueden pronunciar often or often. Okay. Both are correct. Often. Or often, okay, I say often, okay. So, nice, Luis Enriquez, number two. What time the banks close here? What time the banks close here? And the auxiliary? The auxiliary. No le pusimos auxiliar a esa. Veamos. Kimberly. No. Then, entonces sería. Go ahead. What time does the bank does the bank close here? Es mire bancos plural. Sería what time do. What time do the banks close here? Perfect, there you go. Porque mire, banks, si fuera solo un banco por el que están preguntando, sí. Pero aquí está en plural, todos los bancos, ¿ok? What time do the banks close here? Thank you, nice. Thank you, Enriquez. Let's see, Rodrigo Vidal, number three, Rodrigo Vidal. ¿Cuál? Number three. I be good for Carbury. I'm sorry, Vidal. I be good for Carbury. Not good much. Okay. Se le escucha un poco cortado, Rodrigo, pero let's see. It says, I have got a car. I have got a car, but I don't use it much, okay? Tengo, agarré un carro, pero no lo uso mucho, right? But I don't use it much. Nice. Let's see, number four. Samuel Álvarez. Number four. No estoy seguro de la cuatro, pero...
Go ahead. Sería where Ricardo comes from. Uh-huh. Y el auxiliar. Acuérdense del auxiliar que estamos usando. Where does. Where does. Perfect. Where does. Porque Ricardo es un he, right? Where does Ricardo come from? ¿De dónde viene Ricardo? ¿De dónde es? Ok. Nice. Perfect. Miguel. Me quedé esperando. Oh, yes, Kimberly, ahí la tengo. Espere, ya le voy a dar una. Permítame. Miguel Ángel. Number five. It is takes. What do you. Yeah. It is takes. Okay, number five, Miguel. This one, what? Can you hear me? Yes, Miguel, go ahead. Number five. Sorry. Yeah. I understand number. Okay. What do you do? Perfect. What do you do? Nice. Okay, so Kimberly, go ahead with number six. Oh my god, it's too long. Well, I have like, it does take me an hour to get to work. How long does it take you? Perfect. It took. Quiero ver cómo le dijo ustedes en presente, right? So, it does take me an hour to get to work. How long does it take you? Okay. Perfect. Okay. It does. Me, an hour to get work. Es como que yo le diga, a mí me tomó una hora llegar al trabajo. ¿Cuánto te tomó a ti? How long does it take you? Perfect, okay, nice. Veamos a quién no le he preguntado. Lourdes Hernández, number seven. Lourdes. Hello, Lourdes. It is for me. Okay, let me mute right here porque escucho mucho ruido. And Lourdes, ¿no está? Okay, vamos a ver. Entonces, dele espacio a Patricia Verónica. Patricia Verónica, number seven. Look at this sentence. Mm-hmm. What do this word mean? Mm-hmm. What do this work? Okay, this word sería tercera persona, right? What does this word mean? Perfect. Okay. Look at this sentence. What does this word mean? Vea esta oración, ¿qué será lo que significa? What does this word mean? ¿Qué será lo que significa esta palabra? Ok, nice. Let's see. ¿Quién? The last one will be for... Michelle. Lourdes. Michelle. Yes. Lourdes le estaba escribiendo que venía en el bus. En el chat. Ok, no problem. Thank you. Let's see, Rebecca, Sarai, the last one is for you. David isn't very big. He doesn't any sport. Okay. He doesn't, right? Negative, because it says not right here. David isn't very fit. Okay. He doesn't do, el verbo, no lo olvidemos, do any sport, okay? No hace ningún ejercicio, okay? So, nice, thank you, okay? Ahí vamos bien, nice. Exercise 3, hágalo usted en su casita, hágalo porque ya no nos va a dar el tiempo. Acá usted tiene la oración y aquí le dice cómo la va a escribir. Si es posible, hágale el ejercicio completo. We have a positive. Put it in negative y in question, okay? This one is positive, escríbalo usted en negativa y en pregunta y así sucesivamente para practicar, okay? So, let's continue. What else do we have right here?
This is the lesson 1.5, and it says that at the end of this class, we will be able to make simple present statements using irregular verbs, okay? So that's the same information that we have right here, solo que aquí ya me le está poniendo los verbos, okay? Esto ya lo mencionamos, y extra WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions que vimos allá en el módulo 1? Cuando decimos una WH question, es una pregunta que empieza con what, when, where, why, how, what, which, and so on, okay? So simple present questions, okay? Vamos a ver las preguntas, y esto ya lo vimos, okay? Ya desde el inicio empezamos viendo positive, negative, and questions, okay? Do you get up early? What time do you get up? No, I get up late. Okay, so does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. So, aquí está el auxiliar. Acuérdese que el auxiliar es do and does. Ok, y ya lo mencionamos que el does va a ser para tercera persona y el do para los otros sujetos, ok. So, let's do this exercise together, ok. And also we have something here that is the time expressions, ok. Look, time expressions, ok. Estas son expresiones que usted puede usar en el presente simple, ok. Como acuérdense que estas son actividades de rutina de todos los días. Usted puede decir, I get up at 7 o'clock in the morning. Okay, I have my English class in the afternoons. Okay, in the evenings, on Sundays, on weekends, on weekdays. Weekends, right, fines de semana, y weekdays, los días de la semana, right? So early, late, every day, at night, at noon, at midnight, at night. So those are like the prepositions, okay? So let's see, complete the questions with do and does, okay? Aquí vamos a ver estas 10 oraciones rapidito, si llevan do o does, okay? Do or does. Let's see, Ludivina, number one is the example. Read the example, please. Do you get up early and every day? Okay. Do you get up early on weekdays? Okay, weekdays. Do you get up early on weekdays? Luis de Jesús, number two. Weekdays. Weekdays, días de la semana. Nice. Okay. Luis de Jesús, number two. What time do you go home? Perfect. What time do you go home? Nice. Number three, Patricia Veronica. Do your mother work? Your mother, Patricia, is she. Sí. Perdón. Does your mother work? Perfect. Does your mother work? I know. Yo sé que ya se lo están aprendiendo. Okay, yo sé. Nice. Marlene, number four. Marlene González. Number four. Marlene. You are on mute. No le escucho, Marlene. Perdón, perdón. Se me trabó un poquito el teléfono. Okay. How does your father get to work? Perfect. How does? Okay. How does your father get to work? Nice. Let's see. Rebecca Sarai, number five. Do your parents read in the evening? Perfect. Do your parents read in the evenings? Right, parents, son dos, okay? Nice.
Jancy Yvette, number 6. When does your parents shop? When does your, when do parents, okay, parents, son dos. When do your parents shop? Okay, perfect. And the last one, so son oraciones que ustedes pueden hacer, okay? Ahí terminen esta actividad, por favor, en su tiempo, en su casita, porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo. But do it, okay? Haga una pregunta con does, what time, do, and when, así como está acá los ejemplos, okay? So what else do we have? So we have right here the scramble, okay? Este igual nos va a quedar quizá de tarea. Scramble the questions to complete the conversation, then ask a partner the questions. Answers will be your own information. So, ¿qué es un scramble? Un scramble. Un scramble. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Un scramble. Ordenar. Oh. Ordenar, exacto. Ok, si usted se fija, las palabras están como en desorden. Un scramble means que usted la tiene que poner en el orden correcto. Like in the example, number one says, you every day exercise do. ¿Cómo quedaría la pregunta? Usando el presente simple. Do you exercise every day? Y la respuesta, yes, I exercise every day. So, hacemos ese ejercicio, tomen ahí la captura. Igual ya les voy a mandar la presentación para que ustedes lo tengan y lo puedan hacer. Igual, algunos de estos ejercicios están en la plataforma, así es que los tiene que hacer para poder completar la plataforma, ¿ok? So, ahí está un scramble. Let's see, the last part that we have is that at the end of the class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules. Miren qué bonito está este objective. Tiene varias palabras interesantes que usted debe de conocer. By the end of this class, al final de esta clase, you will develop. ¿Qué es developed? Desarrollar habilidades. Desarrollar skills, habilidades, ok. Usted va al final desarrollar habilidades. In predicting, ok. Predicting es predecir, right? Como que usted diga, ah, yo creo que va a llover. That's predicting. Scanning, ¿qué es esto de scanning? Buscando. Buscando, can be, escaneando, pues scanning, usted dice voy a escanear una carta, scanning, ok, scanning, es decir que usted va a leer entre líneas, así a buscar en una lectura, rapidito, scanning, and sequencing, ok, poner en secuencia eventos, ok, after reading and discussing 3 interviews, que es, vamos a poner eventos en orden después de leer y discutir 3 interviews. ¿Qué es interview? Interviews. Entrevistas. Entrevistas, ok. Después de discutir 3 entrevistas about schedules, ok. What is schedules? Horarios. Horarios. There you go. Nice. Ok. So, ahí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo. I have to pass the attendance. And vamos a empezar con la lectura la otra semana. Con eso se cierra la unidad 1. Ok, I'm sorry que el tiempo es bien corto. Créanme, yo quisiera que hiciéramos un poquito más de ejercicios, un poquito más de prácticas, pero también yo tengo que cubrir las unidades. Por lo tanto, debemos de ir avanzando. Y lo que usted tiene que hacer es ir trabajando a la par con la plataforma y usted va a ver que los ejercicios se parecen a los que están en la plataforma para que de esa manera se le haga más easy a usted in the moment that you are working on the platform, ¿ok? So, confirmo la asistencia rapidito, ¿ok? Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present.
Thank you. Delbert Alcides. Present. Thank you. Franklin Osmel. No se conectó Franklin. Kimberly. I'm here. Thank you, Cristian Maricela. Present. Okay, thank you, Cristian. Then we have Leslie Marcela. Present. Thank you. Lourdes Michel. Creo que venía Lourdes, right, por ahí. Creo que es la que me escribió en el chat. Then we have Ludivina Mendoza. Ahí está. Luis de Jesús. Present. Luis Fernando. Ahí está su asistencia, Luis. Okay, don't worry. Okay, don't worry. Thank you. María de Los Ángeles. Ahí está María. I'm here. Present. Thank you. María Verónica. Present, teacher. Thank you. Celeste. Celeste no se conectó. Marlene, Marlene y Dinora. Present. Thank you, Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you, Monica Esther. Present. Bernie, thank you. I know que ahí está. Patricia Elizabeth. Present. Patricia Verónica. Present. Rebeca Saraí. Present. Roberto Amílcar. Present. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Thank you, Samuel. Alejandro. Present. Sandra Lisette. Sandra, no, ¿verdad? Sonia Arely. Present. Valeria. Present. Chance Yvette. Okay, present. Thank you. Okay, I'm sorry. I'm running, but it's late. Okay, so. No mencionó a Rosa Lidia. Rosa Lidia, déjeme verificar. Rosa Lidia. Tuve problemas de energía. Oh, sí, no. Sí. Pero ahí está su asistencia. Don't worry. Okay. Rosa Lidia Márquez de Turcio. Ahí está presente. Ok. No problem. Ok. So, okay. Thank you. Ok. So, see you next week. Ok. Enjoy your weekend. Si ha trabajado en la plataforma, vaya, aunque sea a recoger piedras, disfrute su fin de semana. Pero si no ha trabajado en la plataforma, por favor, trabaje en la plataforma, porque no quiero el último día estar ahí a la medianoche. Miren que yo me quedo, ahí los castigo y después de la otra clase de las 10 se quedan ahí, los meto a una reunión a trabajar en la plataforma, los que no quieren trabajar solitos. Así que trabaje, no se atrase para que después no esté usted ahí corriendo que yo lo voy a estar llamando a la medianoche. Normalmente en la noche yo atiendo el teléfono, así que no se vaya a sorprender si algún día le llamo a las 3 de la mañana. Mire, fulanito, no ha trabajado la plataforma, conéctese. Son bromas. See you Monday. No, pero sí, trabajen en la plataforma, ¿ok? So, see you, enjoy your weekend, ¿ok? Take care. Teacher. Good okay, night. Go ahead. Hola. Marta. Disculpe, tengo una pregunta. Ya había pasado lista al inicio. Sí, sí, pero ahí le puse su asistencia ya, Marta. Aunque no me contestó al inicio, si me contestó al final, ya está su asistencia. Que al inicio no estaba porque acá es otra hora, entonces tengo ese problema, que ya son las 10. Ah, ok. So sí, it's una hora later. Ok, no problem, but you have the attendance, disculpe. Ok, no problem. Okay. So see you. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye.